los 80 no se enfermaron ni el bocho. No estoy acusando a Luca Prodan de que haya robado, sino que me parece que hay que hacer eso. Dos bateristas, sin platillos. Qué fuerte eso de tener que irse para también... Porque él se va... Sí, y hace... Yo, digamos, a los 20 no era guitarrista, a los 30 tampoco, a los 40 me convertí en guitarrista. Después de 25 años de tocar la guitarra, digo, ahora soy guitarrista. Hay gente como nosotros que tiene tanto escenario... A mí si no hay baile, si la gente no baila, casi que es frustrante. Yo vivo con parámetros bastante primitivos. O sea, tiene que haber... Un efecto telequinético. Un efecto corporal. O sea, yo creo que lo mejor que hay en Argentina es Bon Bon Kid. Ah, qué bárbaro, me encanta. El show del cuerpo, lo llamo yo, porque él y su público se vuelcan a la expresión y a saltar y volar por los aires. Aparte, y los cuerpos vuelan y todo salta. Y sabe muy bien cómo hacer las cosas y está tan decidido a ser como es él. Sí. Que impresiona. Sí. Tiene una convicción súper humana. Y después cuando te acercas, te abraza y tiene un amor así, un corazón gigante. Es el abrazo por excelencia. Es un abrazo total y abarcativo. Yo lo quise a él un día en Sadaí, que yo lo había visto por ahí así. Y un día en Sadaí me dice, palo, no sé qué. Y me agarra así. Y yo, hace 15 años esto, pero no me lo puedo ver porque fue un abrazo tipo... Un abrazo total. No, es maravilloso. Y viste que de alguna manera cuando vos mencionás Bon Bon Kid, Carlitos Necro, muchos dicen, ay, no lo vi. Incluso gente ponele del ambiente, por decirlo de alguna manera, no sé. Igual digo, ¿seremos una minoría nosotros? La otra vez estaba pensando, porque hay bandas muy populares como Tan Biónica, por ejemplo, que yo con total honestidad no las puedo entender todavía. Pero me encantaría, te digo. Y digo... La otra vez vi que llegaron como, no sé, como 4 lunapares. Creo que hacen llegaron... un par ahora, van a ser 2, creo. Ah, bueno. Y digo... Y me agradan, digo, qué bueno. Pero el primer tema de ellos es que tuvo un videoclip que estábamos viendo. Vos estabas viendo en la tele y de repente aparecía un videoclip que ella se llamaba. Sí. Está andando mi corazón. Me divierte la canción. O sea, está súper bien producido y sonaba del carajo. Y estos pibes... ¿Cómo suena estos pibes? O sea, a mí metieron me impactaron. Un hit. Yo metieron un hit. Estaba algo muy producido y toda sonaba como muy. Y el video estaba bien, ella parecía muy bien producido, de alguna manera seduce, ¿no? O sea, a mí yo me pido. Yo los voté una vez en la encuesta del CIE Clarín, los voté como la mejor banda, porque y me decían, pero, y otros míos que por ahí no les gusta tan bien, y me decían, ¿por qué pusiste eso? Porque es el único grupo que pegó un hit, de verdad. Sí, nos encanta. ¿Qué sé yo? Somos la bestia pop, cada uno de nosotros, o sea, muere por una buena canción. O sea, por ejemplo, Mistrial, de Lou Reed, Spit It Out, año 86, o sea... Spit It Out, o sea, hits de Lou Reed del 86, o sea, una producción. Los 80 nos enfermaron ni el bocho. Mira, me hiciste acordar algo. ¿Viste esa canción que canta el Luca Prodan, Heroin? Es el tema de Lou Reed. No, es una cita. Para mí es como una cita. Como que compongas, digamos, All You Need Is Love y digas, All You Need Is Love y tiras otro mambo. Digamos, o sea, pero como... qué genialidad, ¿no? ¿Cómo? Porque vos fíjate, Divididos por la Felicidad es Joy Division. Sí. Significa eso. Exacto. Y vos escuchás ese tema y es un tema de New Order del disco Movement. El primer tema de New Order es exactamente igual. O sea, no estoy diciendo con esto, no estoy acusando a Luca Prodan de que haya robado, sino que me parece que hay que hacer eso. lo estoy elogiando por haber robado y traernos a nosotros. Gracias. Exacto. Por haber robado para nosotros. Es como una comunicación, es como tomar algo que de algún modo, de otro modo no se iba a ser conocido. Y esa canción, es el de Transformers, se llama el disco de Lou Reed que está ese tema, que se llama Heroin también. Heroin. Se te mezclan los temas. Sí, es el mismo tema. Pero digamos, él le puso una letra a Luca, ¿viste? Inventó una letra. Soltate con Bella. No, I used to love an Italian girl. Soltate el pelo con Bella. Esa ya es la burla total. No, pero está buenísimo. Pero digo, vos sabés que, digo, qué tanto tiempo buscando una canción original y se pueda tomar otra que por ahí sea como una cosa desconocida y
Pero para mí, Luca Prodan es como un introductor, digamos. Acá llega justo en el 82, no sé, 81, 82, donde se empiezan a caer las veladuras de la dictadura. Mm. Digamos, en el, se cae el velo de la cara, de los ojos de toda la población y todos nos dimos cuenta que era el horror, la dictadura. Y él llega en ese momento. Yo escuché algo de Los Encargados en el 82. Una grabación en cassette que era como un experimento de Daniel Melero, que como tipo noise de cintas. Sí, Fortunato, Leopoldo. Una cosa de cintas así. Eso es lo que pasaba en el 82. Sí. Sumo empezaba, Los Encargados empezaban, Los Violadores. Virus, todos en el 82 estaban ya plantados. Digamos, nosotros todavía estábamos muy en el psicobolche hippie, rockero, progresivo yo todavía en el 82. Todavía estaba escuchando Weather Report, no sé, Weather Report. O sea, yo escuchaba jazz rock en el 82 todavía. En el 83 me viene como una música luz. ¿Música progresiva, cosas así también llegaste a escuchar? Claro, porque yo empecé en el 78, mi primera banda es en el 78, en 1978. Entonces tocábamos algo netamente setentista, una mezcla de Papos Blues con Pescado Rabioso, Almendra, Los Beatles, o sea, bien rock nacional en el 78, tipo Box Day, digamos, o sea, estábamos muy en el 70. Yo empecé ahí en el 70, en el fin del 70. Entonces, y duró hasta 81, 82 todavía nuestra... En el 81, 82 viene Silvio Rodríguez a Obras. Estábamos como en la militancia política. Cantaba canciones Silvio Rodríguez. Pero en el 83 me vienen un cassette de un muchacho del Huergo de Caballito que viajaba a Europa y tenía DD, Human League, qué bueno. Even 17, Tear for Fears. A bailar. Propaganda. Ultra me Box. Encanta, qué bueno. Ultra Box. Sí. O sea, OMD, Orquesta Maneuvers in the Dark. That Locomotion. Da, 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 bueno. Scritti Politi. Scritti Politi, esa banda que también es. Sí, Scritti Politi. Pero era mucho. Eran dos casetas de Tecnopop que. O sea, de tipo. Da, 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 da. This is the day your life is gonna change. Era el 83 y entró todo el tecnopop así y un disco en vinilo teníamos Kaya de Bob Marley y Prince Charming de Adam and the Ant. ¿Lo ubicás? Sí, el que se pintaba el ojo todo. Dos bateristas sin platillos. O sea, cambiamos de un día para el otro y ahí entra Sumo. Ahí es donde puedo ver a Sumo en 84, en La Alcantarilla, que después fue Crónico. Y ver a Sumo en 84 ya con el pelo corto y el impermeable. Ya habíamos cambiado. De un año para el otro, todo el pelo, la barba y todo eso quedó en un tacho de basura. Y Sumo tocaba así en un lugar re chiquito. Re chiquito. ¿Te acuerdas de una banda de Héctor Stark que se llama Tantor? Tantor. Tantor, sí. Es justamente lo que yo te digo. Era como, era jazz rock. Digamos, Tantor. Y con Rodolfo García, Héctor Stark, Bubu Cerviño, creo que es un técnico que parece, y también por ahí estaba el Mono Fontana, no me acuerdo bien, y Marcelo Torres, digamos, que apareció ahí, que tenía 19 años y, digamos, era la era de Pedro Aznar y del virtuosismo, y aparece Marcelo Torres que hacía... un bajista del carajo, pero con swing, digamos, con mucho swing. Y el chabón bailaba tipo, porque era muy característico. Y tipo, todo acá. Y qué bueno, era maravilloso, nosotros no lo podemos creer. Este chabón, ¿de dónde salió? Hace poco, a lo que iba, es que no importa, es una anécdota tonta, pero. Y yo le digo a Marcelo, digo, hey Marcelo, me dice, hola, Pablo, nos saludamos. Digo, yo estuve en la recital de Tantor. En el Auditorio Buenos Aires, le digo, ¿no? Que me acordé porque ahí vi la presentación de La Gracia de las Capitales en el 79. O sea, la presentación era un lugar de 300 personas y presentaban las... Pero después de eso vimos a Tantor. Digo, vi a Tantor en el Auditorio Buenos Aires y me dice, fue el primer show. De alguna manera es cuando él se hace a conocer. Fue su primer show como una banda de maestros, como Stark, que yo dije, Héroe del Rock. Y me dice, en primera fila estaba García y Spinetta. Eso es lo que me gustó a mí como anécdota. Porque yo estaba ahí, tenía 16, 17 años, con los pibes, qué sé yo, y en un lugar, pero en la primera fila de ese teatrito
estaba García Spinetta. Entonces me enteré de algo de 1982 que era improbable que yo me entere que habíamos coincidido. Pasa que yo soy devoto de García Spinetta, es como decir, estuve con Jesús, más o menos. O sea, sí, sí, perfecto. Estuve en el mismo lugar viendo lo mismo y compartiendo con García Spinetta. Porque yo de una manera soy devocional de ellos, devoto, y me encantó. Y él lo primero que me hizo ese fue el debut, y en la primera fila estaba García Spinetta. Y también a él le pesaba horrores, imagínate. Pero él estaba prendido fuego. Fue maravilloso. Terminó tocando Spinetta en el Socio del Desierto. O sea, grabaron discos y dieron miles de... Qué bueno, qué buena fiesta esa, ¿no? Qué bueno se encuentra. Ese día, boludo. Pero Stark... ¿Lo conoces, Stark? ¡Stark es buenísimo! Stark dice... Yo soy un televisor en blanco y negro. En blanco y negro. No bebo, no cojo, no me drogo. Estaría así, pido así, papá. Y es todo el tiempo así. Y sabe todo, porque él está en el Rock Nacional del 67... Y si se empieza a... Está siempre picante, picante de la alegría que tiene de haber sobrevivido a toda la masacre y toda la locura del 90 y del 80, y de ser el sonista de Serú Girán, y conoce toda la escena, y aparte el guitarrista de Aquelarre, y mucho más, y de Floresta, uno de mis barrios. Pero es genial este costal. ¿Lo conoces personalmente? No lo conozco. La tenemos que ver, y está ahí, ahora estaba... Qué bueno. Porque él tiene todo el anecdotario del rock del 60 y del 70. O sea, sabe todas las fiestas, quién se garchó a quién... Todas las orgías, las locuras, sabe todo. Y es una cosa divertida. Empieza a hablar y como que todo el mundo dice... Y la gente no le tiene mucha paciencia, pero a mí me encanta y es mi amigo. Yo quiero eso que cuente y empezar a delirar. Aparte lo encontrás. Sí, porque con la troupe de Lito Vitale, gracias a las aventuras con Lito Vitale. O sea, el arte es que es hacerlo y que lo que vos te guste es lo que vos sentís y no... por complacencia del otro. ¿Sabes por qué también es natural en mí eso? Porque soy setentista. Porque soy de la época donde Aquelarre era la vereda de enfrente, digamos, de las bandas comerciales. O sea, justamente para mí el rock es justamente hacer lo que la mayoría no le gusta. O sea, porque en el 70 había un poco de eso. O sea, bien, para bien o para mal. O sea, podemos discutirlo si querés. Pero lo que es la música progresiva... como Pescado Rabioso, Aquelarre y Color Humano, que son la diáspora de Almendra, era como música diferente a la que usaba, buenísimo, a la que consumía, a la que usaba. Usaban. Que usaba la mayoría para ir a un baile y fumar un Jockey Club y tum, tum, pf, tipo, soy un tonto a tu lado, ella en mi casa, yo en mi casa, y ella en el bar. O sea, la música beat, que era complaciente para los que escuchaban rock argentino, digamos. O sea, yo un poco me crío en ese tipo de confrontaciones. El rock como la música de la vereda de enfrente, diferente a ustedes, sí, alguien atrás. Tenía que contradecir eso, sí. Como anti la mayoría, o sea, como buscando ser elitista ya de cuajo, por ser diferente. Somos para pocos, somos diferentes, o sea, es un arma de doble filo eso, ¿no? Sí. Sí, y estar libre también de esa cosa, no sé, de la ambición, por ahí. Estar libre de la ambición. Claro, hacemos cosas diferentes. No queremos sus clubes y sus sistemas, digamos, financieros. Queremos una granja con mis propias plantaciones, familias comunitarias, el hippie. ¿Sabés? Por eso me gusta. ¿No? Sí. Sí, hippies y los putos. Pero, ¿sabés qué está bueno también? Me gusta la cultura de los productores. Que bueno, usted en Don Cornelio les había producido Calamaro. Bueno, eso es otra cosa, es como encarar, digamos, la charla hacia otro lugar, ¿no? Que... Sí, pero ¿sabés qué? No sé por qué pensé esto, por el tema de la ambición. Yo ahora estoy produciendo bandas también. Claro, no, entonces, obvio, digo, como encauzar, yo le digo a los chicos, toda esa energía. Dicen que toda la ambición la tenga yo, que total a mí no me va a hacer mal, porque no es mi disco. O sea, yo también disco produzco bandas, ¿viste? Que es un placer producir. Y vos podés desearle todo lo mejor a ese disco y lo podés hacer con esa proyección y no te va a hacer daño porque no es tuyo el disco. Genial. Y el otro se relaja y hace lo mejor de él sin pensar exacto en éxito ni en esas cosas que destruyen. Exacto. Ni ser número uno, ni sí esas cosas que hacen mal. Sí. En definitiva, los que llegan por algo llegaron, no sé por qué, pero llegaron porque no pensaron en eso. ¿Alguna vez laburaste con Andrés Calamaro? No. Bueno, él produjo con Cornelio el primer disco con Breuer en Panda en el 87, pero después hice la mezcla de Espiritango con Andrés. Sí. O sea, Andrés hay que traerlo a producir, o sea, tiene que producirnos a nosotros de nuevo.
O sea, bueno, sería. Pero digo, sería buenísimo. Si hay algún productor artístico en Argentina, y, digamos, viste que él hizo, yo te avisé, el primer disco de los Cadillacs, sí. Y los dos discos de los Enanitos Verdes. Sí. Y lo, en ese momento hizo pocos discos, pero fueron todos obras maestras. Pero porque yo creo que él pondría esto, ¿no? Como que le pondría muchísima dedicación. ¡Mucho! Ah, bueno, viste. O sea, digo, pero es muy como... generoso, Andrés. O sea, es un genio. Aparte, no sé cómo dibuja. O sea, él te agarra, vos te hace una caricatura tipo Fontana Rosa, o sea, es un caricaturista natural, dibuja del carajo, o sea, el chabón está parado en otro nivel, o sea, él de alguna manera está un poco, está como fuera de serie, está como, viste, está como en un nivel inalcanzable, es como está mucho en Twitter también. Es como, sí, pero subiendo cosas re locas que hace él. ¿Viste? Y todo el tiempo mashups hace. Es muy deforme lo que pasa. Sí. Yo estuve, cuando él estaba haciendo El Salmón 2, que yo llamo los 20 horas las 20 horas de Calamaro. Estar 20 horas con Calamaro, digamos. Y él grabando El Salmón 2. O sea, que fue antes de su retiro y su vuelta. Bueno, en fin. Las locuras del rock and roll, que conocimos mucho nosotros. Mm. pero él es una especie de genio de la producción. Sí, o sea, es un genio total. Produce demasiado. Y lo que era El Salmón 2, yo dije, él está haciendo... Él es como el Van Gogh argentino. Es una especie de sacrificio. No sé si has leído las cartas a Teo y estudiado Van Gogh. El pintor. Sí, tengo el libro. Tengo el libro, lo leí. Yo lo estudié mucho, soy pero devoto no de todo. Yo no soy un muy, lector, muy tengo un frenesí. No tengo el libro. Sueño con hacer una tapa de un disco como el autorretrato de él, como que un fotógrafo me saque. O sea, soy enfermo con Van Gogh, me enferma Van Gogh. Y de alguna manera, yo cuando estuve con Andrés dije, es como el Van Gogh de Buenos Aires, porque se vuelca mucho a la creatividad y deja demasiado. O sea, estás dejando mucho cuerpo, mucha piel en cada composición. Y lo que estaba componiendo él en El Salmón 2 es lo más oscuro y experimental que se hizo en Argentina. O sea, Melero, digamos, Melero y Andrés, o sea, Residents, sí. Encargados en el 82 y Andrés en el 98. O sea, porque era muy oscuro, ¿entendés? Si Sonic Youth, o sea, es como careta, o sea, porque sí. Realmente había muchas voces oscuras. O sea, lo que estaba componiendo era muy experimental, ¿entendés lo que te quiero decir? O sea... Esa música que nosotros no nos animamos. A veces hacemos juntos y nos dejamos llevar claro, en vivo. Pero de ahí editarlo es otra cosa. De ahí estar cosa. Grabando eso sí. Día tras día y generando tipo. Como cosas satanismo, o sea. Algo muy oscuro. ¿Y qué significa eso? O sea. ¿Y dónde está? ¿Quién es? ¿Quién es? O sea. Y es Andrés, que tiene mucha afinidad conmigo. Y de alguna manera, como traerlo un poco al mundo de la calle. De nosotros que somos gente como un poco. No tan lanzada hacia... A mí me contesta todo los tweets. Da un poco de miedo, como decís a veces. Sí, yo se los veo a ustedes. Y yo a veces me relaciono con él en Twitter. Él es muy educado y es una persona muy culta. Pero de alguna manera lo que voy es que Andrés tiene que volver a producir artistas, ¿entendés? Lo que quiero. Son pedidos públicos. Aprovecho para dar mis opiniones en esta charla. Bajar línea, pero Andrés tiene que volver a producir bandas. Claro, que baje a nosotros. Que venga Andrés Calamaro. Que venga Andrés Calamaro. Mira, vamos a tocar. Yo tocaba un tema, Andrés. Tipo. A ver. Me desperté temprano hoy. Estoy enamorado de tu voz. Estoy viviendo un tiempo bueno. No puedo ni hablar de ciertos temas. Me extraño a los amigos que no están conmigo. Y te escuché decir, me devuelvo a la ciudad. No te puedo retener. Hace frío en el ander y ahora sí. Sigo andando solo con tu sombra atrás de mí. Es tremendo. Dice, perdí en el camino la conexión. Fue el manso clima que dio tu amor. Ya me acostumbré hasta de los problemas. Te escuché. Me devuelvo a la ciudad, no te puedo ver.
temer. Hace frío en el andén y ahora sigo hablando solo con tu sombra atrás de mí. Ahora sigo hablando solo con tu sombra atrás. Canta. Ese de que es un tema que saqué de Andrés. Es de Nadie Sale Vivo de Aquí. Es como su segundo disco solista, es del 88, 89. Hay uno que se llama. ¿Cómo se llama? Vida Cruel, que es Red Ark, ese disco. No sé si es el tercero o el segundo, entonces. Porque no es el primero o el. El primero, Hotel Calamaro. Hotel Calamaro, después de venir Vida Cruel, entonces te pones. Vida Cruel. Este es el tercero, entonces. Sí, Nadie Sale Vivo. Claro, claro. Que afloja con lo moderno. Sí. Es como el principio de lo que es un poco él en los 90, los Rodríguez, porque antes éramos todos muy modernos. Yo los vi a los abuelos de la nada. Qué fuerte eso de tener que irse para también. Porque él se va sí, y hace. Sí, sí. Y vuelve. Sí, no, seguro. Es el a Fito también le pasó eso, irse y bueno, volver. Pero Fito, me parece que no pesa tanto su viaje como El Amor Después del Amor, digamos. O sea, es un disco genial, El Amor Después del Amor. Sí. Que... Pero es después de un viaje. Pero es después de un viaje, no, exacto, sí, sí, exacto, sí, sí, seguro, sí. Pasa que creo que el viaje de Andrés con los Rodríguez es como heroico. O sea. Claro. Ellos. Lo logra ahí. Es muy loco. Se hace ahora. Español. Sí. Se hace español y torero. En el 94 mezcló Espiritango con él allá, que es su gran. Para mí es su mejor momento, ¿no? Qué sé yo. Humanamente, él ahí estaba muy bien, muy, muy bien. Y alguien que también produce muy bien es Charly García. Bueno, hizo todos los discos también en esa misma época, ¿no? Estaban produciendo los Hijos de Puta en ese momento. También produjo él. El de los Twist. La Dicha Movimiento. Sí, 36 años. Horas de Gloria Nacional. Qué bárbaro. Y... ¿Y él hizo Virus también o no? ¿No produjo un disco de Virus, Charly? No. ¿No? Ah, lo inventé ahora, me pareció. Sí le dedicaban muchas cosas a Charly García. No, no tiene. Michel Peronel le produjo. Agujero Interior. Ah, ¿Michel produjo El Agujero Interior? Sí. Bien, él produjo Los Equilibrio de Visitantes. Yo aprendí mucho con Michel laburando. Fue como también, el último visitante, o sea... Él hizo cosas lindas de ataque también, Michelle, digamos. O sea, pero no sabía que hay que salir de Agujero Interior. Agujero Interior está todo producido por Michelle Peronel. Pero es como una cosa genial de Moura también, de que ellos, viste que se ponen camperas con tachas ahí. Es como que hacen una transformación y se convierten en un grupo pesado también. Producido por uno de los tres. Da la piña en otra, claro. Ese tiene como ritmo, con pesadez, sí, cosa fuerte. Y a ver, ¿conoces un tema de Melero que se llama No Dejes Que Llueva? Ah, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo canturremos un poquito? A ver, dale, sí, yo me encanta. Dijiste Melero y Calamaro y me parece que es buenísimo quedarnos así con ellos. Sí, 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 sí. Es genial. Cuando un poquito está. Quise creer, pero es verdad. La espera se hizo larga. Todo cambia de lugar. Aún en la calma. Tengo tanto que decir. Las palabras me hacen torpe. Vivir para callar. No me deja conforme. No dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. La luna nueva. No, no dejes que llueva. No dejes que llueva. Que el tiempo espere. La luna nueva. La luna nueva. ¿Dónde estaba, che? Es en Conga. No dejes que llueva. Yo estoy tratando de meditar. Hay épocas que tengo que puedo meditar, otras épocas que no. La cabeza. Pero, ¿vos meditas? Es que practico yoga.
Hace 9 años. Y el yoga siempre es un ejercicio que termina en una relajación, una meditación. Mm. Siempre te pones activo, mueves la energía, y en un momento la relajás y como son años, ya lo voy, cada día, digamos, la práctica se te va asimilando. Es como cualquier cosa, como la guitarra. Yo, digamos, a los 20 no era guitarrista, a los 30 tampoco, a los 40 me convertí en guitarrista. Después de 25 años de tocar la guitarra, digo, ahora soy guitarrista. Puedo tocar escalas, puedo sacar All of Me, puedo sacar estándar de jazz, puedo hacer cosas. Y en el yoga también, de tanto empezás como a... Lo tenés ahí. La respiración profunda es como que, hola, bueno... Enseguida es como que cuanto más meditas, más meditas. y es muy Harrison y muy Lennon, lo tenemos muy adentro nosotros. No veo por qué no volcarse locamente a la meditación. Me hizo acordar de esa frase que siempre me acuerdo de Spinetta, que dice, ¿qué tendrá el pequeño dios del centro gris del universo? Del abismo. Ah, del abismo. El centro gris del abismo. Y es Pescado 2, ¿no? Cementerio Club se llama el tema. Ah, Cementerio Club, de Arto. El Cementerio Club. A ver, pues yo no me acuerdo igual, ¿eh? Yo tampoco, pero bueno, si nos ha salido muy bien también sin, creyendo que no lo acordaba. Es en re, por lo menos. Sí. A ver, repasémosla. Un mendigo muestra joyas. Sí. ¿Cómo es el...? Como mata el viento norte cuando agosto ya es el día y el espacio en nuestros cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina y un cachorro del señor los alucina. Háblame solo de nubes y sol. No quiero saber nada con la miseria del mundo de hoy. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Ah, bien. Bueno, de Marte no cede, ¿no? Marte no cede al poder del sol. Venus no se enamora. La luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz. Y como mata el viento norte, cuando agosto está de día, y el espacio nuestros cuerpos ilumina. Señor, noche sé mi cura, Señor, noche sé mi guía, pequeña almita baila de alegría. De alegría, de alegría. Bien. Hoy es un buen día, hay algo de paz. La tierra es nuestra hermana. Ah, bien. Bueno, de Marte no cede, ¿no? Marte no cede al poder del sol. Venus no se enamora. La luna sabe de su atracción. Mientras nosotros morimos aquí, con los ojos cerrados, no vemos más que nuestra nariz.